Bueno, pues vamos a hacer un globo para, para esta parejita de enamorados. He sacado un, un molde, es un corazón normal y corriente, pero yo le he dejado aquí debajo un trocito, porque ahora cuando lo cosamos, aquí le vamos a hacer lo que es un fruncido y va a quedar como si fuese un globo. Eh, esto lo vamos a hacer en tela doble. Yo voy a coger estos cuadritos de Bichi, que la verdad es que me parecen muy bonitos. Y voy a ver si me da. Os voy a comentar una cosa. Eh, estoy viendo que algunas de, de las compañeras, incluso mm, cuando hacemos tutoriales, yo también voy a incluirme, ¿vale? Eh, no nos fijamos. en que los cuadros, aunque son cuadros de Bichi, llevan... Una, una línea, llevan un sentido. Muchas veces eh, utilizamos retales o recortes que nos han quedado, pero claro, no nos damos cuenta que a la hora de presentar el trabajo mmm, no nos hubiese merecido la pena, porque la verdad es que lo desmerece bastante. Para mí son pequeños detalles. Yo tengo muchísimos fallos, ¿vale? Como todas las que estamos cosiendo a diario y haciendo cositas. Nadie absolutamente nadie es perfecto, pero sí que me gustaría que tuvieses en cuenta esos pequeños detalles, porque cuando presentáis el trabajo se ven y eso digamos que no queda estéticamente bonito. a veces vale más desechar un trocito de tela y dejar el trabajo perfecto a utilizar este recorte más este recorte y después se ve eh, un poco desnivelado. os lo voy a explicar Mirad yo por ejemplo. Si yo eh, corto este, este patrón en esta posición de la tela, lo suyo es que los dos vayan al mismo sitio. Vamos a hacer la prueba y ahora os lo vais a ver más claro. Mirad, yo voy a cogerme mi bolígrafo, que se va con el calor, y voy a marcar mi, mi molde. Lo voy a marcar en este sentido. Vale. No lo voy a marcar por los dos lados porque esto lo voy a coser a máquina. Vamos a coser desde aquí, daremos toda la vuelta y terminaremos aquí. Y ahora os voy a explicar lo que estaba comentando antes. Mira, yo voy a cortar aquí, tal cual, este trocito de tela. Bien, pues imaginaros que yo tengo otro recorte, pero ese recorte me va hacia este lado. Fijaros cuando ponéis. Un cuadro encima del otro. Mirad qué efecto hace. ¿Veis cómo las líneas que predominan van hacia este lado y en esta parte del tejido van hacia este? Son cuadritos, realmente son cuadritos que son todos iguales. No, el cuadrito este blanco es realmente un rectángulo y estos más oscuros sí que son cuadritos. Pero a la hora de presentar el trabajo no es igual verlo así que todos los, los las rayas van hacia el mismo sitio que verlo así veis la diferencia espero que sí que entendáis un poco lo que quiero lo que quiero explicaros a veces yo siempre os digo eh, vamos a aprovechar retales vamos a hacer cositas pequeñas para para no tirar nada en el taller no se tira nada todo se aprovecha pero hay algunas veces en las que es mejor no aprovechar tanto porque ya os digo que es que además eh, a mí por lo menos me da mucho a los ojos es lo que os comentaba con los cuadritos que hemos estado haciendo con pepa y con pepe si utilizáis cuadros rayas eh, este tipo de tejidos siempre mirarlo antes de cortarlo porque va mucha diferencia en ello bueno pues después de este truqui es un truqui de, de costura que no debemos perderlo, vale, porque nos lleva a tener bastante presencia, a, a presentar mejor nuestros trabajos. Bien, pues yo voy a pasar esta máquina y voy a hacerlo como os he comentado antes. Vuelvo enseguida. Bien, pues para evitar dar piquetes, voy a utilizar mi tijera de ciza. Si no la tenéis, recordar que en la parte redondeada debéis darle piquetes para que las, las formas estas no se asienten bien y no tengamos luego esas arruguitas que quedan tan feas. Bien. Una vez que ya lo tenemos así. Y vamos a dar la vuelta. Y vamos a sacarle las esquinitas. Veis, ya tenemos la forma de, de corazón. Si así todo veis, como veis, a mí me pasa, fijaros, lo que aún a pesar de haberlo hecho con, con la tejida de Zizak, no sigáis avanzando. Paramos, damos la vuelta de nuevo y damos un pequeño corte. Aquí en la parte de, del centro, sin llegar a lo que es eh, la costura, ahí damos un pequeño corte. Y ahora volvemos otra vez a sacarlo. No se tarda nada en, en solucionar ese pequeño problemilla, pero después vamos a estar todo el tiempo mirando que ese corazoncito no acaba de, de sentar bien. No tengamos prisa con la costura. Tomemos nuestro tiempo y hagamos las cosas despacito y bien. Vamos a ponerle guata. No vamos a ponerle mucha porque tampoco necesitamos que se nos mantenga de pie. Antes de meter la guata, mirad, vamos a coser, vamos a ponerle esto un poquito hacia adentro. Un centímetro más o menos y con, con una aguja vamos a darle un pespuntillo lo vamos a hacer con hilo doble para que luego podamos tirar de ella y podamos eh, coserlo bien mirad yo voy a dejarle un trocito me gusta que quede no, no me gusta que quede cerrado aquí que no se ve el corazón, me gusta que quede un poquito más abajo. Entonces le voy a poner así a esta altura. Me voy a guiar por los cuadritos y le vamos a hacer recto y más o menos como a medio centímetro le vamos a meter este. Este pequeño ylván. Sujetamos de esta forma la tela. Nos va a resultar más fácil el relleno. Y ya tenemos preparado para luego solamente tirar de él. Bueno, pues vamos a meter un poquito de guata aquí dentro. Esto ya a gusto vuestro. Si lo queréis más durito o, o lo queréis más ligero. Bueno, pues yo creo que no le voy a poner más. Ahora vamos a utilizar. Podéis, eh, podéis utilizar una brocheta o, o un palito de estos de helados o lo que más, lo que mejor os, o lo que más a mano tengáis. Mirad. Podéis ponerlo así, que queda muy, muy simpático. Pero yo eh, tengo estos alambres son alambres de, de aluminio son muy manejables no son nada, nada duros hay un montón de colores esto lo suelo comprar en los bazares y fijaros hay muchos colores y además hay muchos, muchas medidas vale yo voy a utilizar este porque no quiero que el globo me quede estático quiero darle un poco de movimiento entonces me voy a aprovechar puesto que tengo este material aquí y lo que vamos a hacer va a ser ponerlo aquí dentro y para que se me sujete bien, le voy a poner aquí en la punta un poquito de silicona. Eso me hará un me hará cuerpo con el relleno que tengo dentro y me sujetará lo que es el, el alambre. Y ahora, una vez que lo tengo así, ya solamente me queda tirar de aquí. ¿Veis? Y me queda el corazón. Ahora voy a darle aquí un par de vueltas y un par de, de puntadas. Bien, pues así nos quedaría nuestro corazoncito. Mirad, que queda súper gracioso. Y ahora, ¿veis? Eh, si jugáis con él, mirad, si vais jugando con él, le vais dando forma y un poco de movimiento, como si realmente se estuviese moviendo por el, por el aire. Entonces, yo eh, lo que voy a hacer va a ser ahora cortarlo a la medida de de pepa porque este lo va a llevar pepa y, y bueno se lo voy a poner en la manita pero no sé si le voy a poner un poquito de silicona o le voy a dar una puntada ya veréis sobre la marcha cómo lo hago para cortar este tipo de alambre es muy sencillo eh, solo es abrir y cerrar voy a hacer aquí una prueba porque ahora no, no sé la medida exacta y primero voy a, a medirlo mirad así simplemente así o con una tijera se parte muy fácilmente mirad bueno, con esta no, con la de papel. Mira, no hace falta que utilicemos ni siquiera los los alicates. Es muy muy sencillito, muy fácil de manejar. Bueno, pues ya con esto hemos terminado el, el proyecto de hoy y ahora voy a, a unir todas las Todas las piezas de este, de este puzzle y vamos a presentar a Pepa, a Pepe, a su corazoncito y a todo lo que, lo que va a ser el reto de este mes. Bien, pues este ha sido el reto de hoy. Espero que, que te haya gustado y bueno, si ha llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarme, por pasar un ratito conmigo y nos vemos en el siguiente tutorial si así te apetece. Un beso y hasta siempre, amiga. Chao.